A Transpir es el reto de cruzar los Pirineos de costa a costa. Es una misión. Los participantes salen del mar Mediterráneo y tienen que llegar hasta el mar Cantábrico en solo 7 días cruzando los Pirineos en bicicleta de montaña o en bicicleta de carretera. Tenemos un límite de 400 participantes que los llenamos. La mitad de los participantes, casi 47%, son extranjeros. Vienen de todo el mundo. Tenemos gente de todo el mundo, de Japón, tenemos gente de Taiwán, de Chile, de Canadá, de Namibia, de Sudáfrica. Mi compañero me ha engañado, me ha traído aquí pensando que esto iba a ser mucho más fácil de lo que está siendo. No tengo voz, me duele todo el cuerpo, bueno, te puedo contar mil penurias, pero en el fondo estoy disfrutando como un niño chico. Cada paisaje, cada zona, todo. Estoy encantado. Al menos en mi experiencia estoy absolutamente seguro que es la más dura. La más dura sin lugar a dudas. Además requiere conocimientos técnicos, bajadas complicadas y mucha cabeza. Hay que regular muy bien y tener muy claro en lo que estás. Todos tenemos un poquito en la vida el reto de superación. Eso en primer lugar se te pone muy difícil, está siempre mucho en el límite y entonces eso es lo que te hace volver a venir, y sobre todo los paisajes, la naturaleza, la amistad, conocer gente de Barcelona, de León, de Valladolid, franceses, neozelandeses, argentinos, colombianos. Y entonces es muy plural, es una carrera muy plural donde conoces gente, te relacionas y aparte de que disfrutas muchísimo del paisaje y nos gusta. Es la primera vez que hacemos esto tan extremo y sí, es bastante dura, sobre todo por el barro y el agua. La última etapa ha sido durísima y bueno, por la distancia pues van pasando los días, se va acumulando y al final pues va haciendo mella. Me apunté sola y bueno, cada día muy muy duro, pero la verdad es que bueno, es, vale la pena, ¿no? Si te gusta. Bueno, que sí, estoy bueno, pensando en mañana si llego, súper emocionada, que me quedan 200 kilómetros. Y bueno, un reto increíble, vaya. Nosotros no queremos añadirle dificultad. Para nosotros, ser una prueba muy dura no es una cosa que nos ayude a valorarla. Para nosotros lo bonito son los paisajes, es la cultura, es la misión de llegar y unir dos mares. Pero los Pirineos son lo que son y hay que cruzarlos. Hay una parte competitiva que está reservada a los que son equipos de dos, es un tema de seguridad. También se cronometra, la gente puede saber el tiempo, todos los que participan, pero dentro de lo que es la parte competitiva, equipos de dos, están los, digamos, mujeres, hombres, mixtos y veteranos. Es una carrera aventura y solemos hacer este tipo de grupos o categorías. Este año están haciendo como una nueva forma de salida que nos viene muy bien, que salimos en cajones y eso hace que la ruta sea más llevadera, que no se estanque tanto las personas en algunos sitios, y está muy bien. Porque el año pasado, por ejemplo, cuando empezamos la carrera, para nosotros era empezar y terminar, independientemente que hubiese unos cronos por el medio. Y claro, nos dimos cuenta ya tarde, pero bueno, aún así mantuvimos el año pasado el liderato, y este año ya hemos dicho, bueno, pues reservamos en las zonas donde no hay cronos, y cuando llegamos al crono, pues ahí es cuando ya metes un poquito más de gas e intentas pues ganar ese tiempo que tienes que hacer. Hay todo tipo de caminos, desde pistas, a veces interesa avanzar rápido por alguna pequeña carretera local, pero el espíritu del mountain bike, que son caminos, caminitos, senderos, y intentamos respetar siempre que no sea una cuestión que una fuerza mayor por la seguridad, se respeta el track original. Repetimos cada año porque para nosotros, todo y que hemos ido por todo el mundo, para mí personalmente es la mejor del mundo. Últimamente estoy en todas las carreras con FAT y realmente, bueno, me siento muy cómodo y tiene sus pros y sus contras, y la verdad es que lo estoy llevando mejor de lo que me pensaba por aquí, ya que no lo había hecho nunca en FAT aquí, y bueno, no se está yendo mal. Es otra manera de circular con la bicicleta, más cómoda, en los puertos exigentes te ayuda un poquitín, pero hay que economizar porque llevamos solamente dos baterías y entonces hay que tener mucha cabeza para terminar. Nuestra idea es pasarlo bien, no competir, al fin y al cabo. O sea, venimos a disfrutar. Entonces, si uno un día flojea, pues el resto lo ayuda, o el tema de repuestos, pues lo vamos combinando. Y mucho más divertido, claro.
los pensamientos siempre deben de ser positivos. No debes dejar que la cabeza te lleve a pensamientos negativos porque es muy exigente. Hay que centrarse en la belleza de lo que estás viendo e incluso dejarse emocionar por lo que estás viviendo. Y entonces la acabas. La carrera es con diferencia la más dura que he hecho yo en mi vida. Y venir en un equipo de tres con dos campeonas, pues qué más, qué puedo decir, si vengo mejor que en brazos. Para mí son todo ventajas, porque bueno, pues cada uno tiene momentos fuertes o débiles y nos vamos apoyando unos a otros. Y luego también hay que decirlo, yo soy la más floja, así que a mí me viene fenomenal. No sabes cómo te recuperas. Yo creo que vas, te montas en la bicicleta, te duele al principio todo, empiezas a coger, a calentar, tiras y dices, ya no me duele nada al cabo de la hora. Y entonces así vas recuperando, yo creo que recuperas en carrera. No es para uno que esté empezando a montar en bici, tampoco es una carrera pensada para profesionales. Nosotros estamos enfocados a aquellos que aman el ciclismo y aman la naturaleza y les gusta tener una misión, un objetivo que cumplir. Nada vuelve a ser lo mismo después de transpirar en los que lo han participado. Y por lo tanto este espíritu de superación es lo que de alguna manera caracteriza a los participantes. Una persona con menos de 5 años o tiene unas facultades innatas sobrenaturales o desde luego no es capaz de terminarlo. Esto hay que asimilarlo muy poco a poco, es de progresión y todas las asimilaciones vienen de 0 a 10 y ahora estamos en el 9, o sea que mucho tiempo. La verdad es que creo que no sabía muy bien dónde me metía porque ha sido durísimo, muy duro. Hemos tenido algunos días, sobre todo ayer, que me costó mucho barro, mal tiempo, pero finalmente lo hemos conseguido y la verdad es que estoy muy orgullosa, estoy muy contenta de haber venido y esto es una experiencia que, bueno, no lo voy a olvidar jamás. Siempre sé que hay alguna lagrimita, por muchas veces que lo repitas, las emociones llegan hasta el final y es muy fácil llorar. Yo he hecho bastantes por todo el mundo, muy largas, pero lo que es seguro es que esta es la más dura y solo aquí te dan un máster en mountain bike. Solo aquí, dentro del mundo del ciclismo, se reconoce que si acabas a Transfit, eres un máster del mountain bike.